excited to tell you about UNDP's Panda Ambassadors for Global Goals. UNDP has teamed up with Chengdu Panda Base in China to designate these two panda cubs as the first ever animal ambassadors for Global Goals. Together with them, we could help raise awareness for the goals around the world. It is so decided. The response was huge. We had entries from countries around the world, and in the end, it was very difficult to narrow it down. We finally chose 17 winners, one for each of the goals, and those winners are from 5 continents. There are 17 winners from 15 countries around the world. They all come with incredible different perspectives on the problems in their own countries and on the problems around the world. These 17 goals, they're just things that need to be done by 2030, and I think that if we achieve them, the world will be such a better place. When you respect the biodiversity, you also respect the human beings. So for me, to protect the panda, it's one of the 17 goals, life on land. And you know, all the goals are linked together because when you protect the land, you also protect the water and you protect yourself. La organización IARAI PEKIT trabaja para promover los derechos de los peatones del país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia apoya la transición de Georgia y otros antiguos estados soviéticos, financiando organizaciones de la sociedad civil, tales como IARAI PEKIT. This is not a project about road safety. This is a project about giving people power, particularly pedestrian power. It's about putting people at the center of society rather than cars. En años recientes, el volumen de tráfico en las calles de Tbilisi ha crecido a un ritmo alarmante. La legislación para el aumento del tráfico no se ha movido a la misma velocidad. La mayoría de la gente no posee un automóvil, pero los peatones, incluyendo las personas mayores y las discapacitadas, no tienen la prioridad en las calles jamás. Georgia has not significantly updated its traffic laws since the Soviet time, so you could say that a lot of it is outdated, and the Soviet city planning and general urban design and the traffic regulation was more kind of car focused. It did not emphasize the rights of the pedestrians. IARAI PEKIT organiza frecuentemente los llamados paseos espantosos para mostrar a los ciudadanos preocupados cuán difícil es caminar por las calles de Tbilisi y para hablar sobre cómo solucionarlo. Erekle es el padre de una niña de 8 meses, Ana,
que vive en un edificio de apartamentos en el centro de la capital. Moverse alrededor de la ciudad con un cochecito de niño es chocar con dificultades. Erekle quiere que las calles sean seguras para su hija en el futuro. Como miembro de Yaray Pekit, está impulsando el movimiento en favor de una nueva legislación que mejore la regulación sobre las carreteras y hacer así más fácil para los peatones deambular por las calles de la ciudad. Well, it's important to have this new law in order to avoid having situation where there is no sidewalk left, no place left for pedestrians to walk, where sidewalks all around Tbilisi are occupied by cars. And this is the result of the fact that our current regulations and penalties are too mild. Domingo por la mañana en la oficina de Yaray Pekit en Tbilisi. Elena Margelashvili, directora de la organización, y su equipo se preparan para una manifestación frente al Parlamento de Georgia. Today we are protesting with a group of different organizations, all working on different road safety issues. The poster says make road safety legal. So make it a law, turn it into the law and to pressure the government, pressure the parliament to pass this road safety law. Los concejales del ayuntamiento se están dando cuenta de que la planificación urbanística debe ser una prioridad. Pero ahora tienen un nuevo reto: cambiar la actitud de la gente. It's not only the law and the enforcement that is maybe our problem, but it's also the behavior of the participants of our citizens. But again, it must be done coupled with the media campaign that aims at raising the public awareness in a way to impact positively to all the participants of the mobility. A través de estas campañas de concienciación de las organizaciones civiles tales como Yaray Pekit, las futuras generaciones de Georgia estarán mejor informadas y serán más conscientes de las reglas de tráfico y los derechos de los peatones. De esa forma, los humanos serán los amos de las máquinas y no al contrario. Muy bien, amigas y amigos, estamos ahora, quiero para despedirme del programa de hoy contarles que en Guatemala tenemos varias agencias, fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas. Estas agencias, fondos, programas y organismos especializados conformamos el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Ustedes pueden darse cuenta que el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, los temas tienen una gran diversidad del tema que a veces es el que más escucha uno, el tema de los refugiados, o el tema del desarrollo, o el tema de la salud, o el de la educación, el de la parte financiera, de cómo se financia el desarrollo que tenemos en organismos especializados, el tema de la agricultura, el tema de los alimentos. También trabajamos todo el tema de empoderamiento de las mujeres. Y para cada uno de estos temas hay organismos especializados. Esos organismos especializados y estas agencias, fondos y programas conforman el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Hay algunos que han sido creados a partir de nuevas amenazas que hay para el ser humano, como por ejemplo ONUCIDA, que ve el tema de VIH. Y bueno, ustedes pueden ir conociendo un poco más de estas agencias, fondos y programas si visitan el sitio www.onu.org.gt. Ese es el sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Algunas agencias como la OIT, pues vienen de hace muchos años que ve todo el tema del trabajo, el trabajo decente. Y así ustedes podrían llegar a conocer a cada una de ellas, ver dónde están ubicadas. Toda esa información se la servimos a través del sitio www.onu.org.gt. Por ahora hemos llegado al final del programa de hoy y quiero invitarles a que una vez más nos sintonicen de hoy en 8 días a través de Canal de Gobierno y también por TGW, La Voz de Guatemala. Cada lunes llegamos con ustedes con un mensaje diferente y esperamos sus reportes al 2384-3173. Héctor Morales Delgado, de la Oficina de la Coordinadora Residente, es mi nombre y espero contar con su audiencia. A la próxima.